Del 11 al 17 de mayo se vivió en el municipio de Bello el Campeonato Nacional de Voleibol Sentado, una fiesta deportiva que recibió en el municipio a 120 deportistas paralímpicos del país. Fuerzas Armadas A, Antioquia, Córdoba, Fuerzas Armadas B, Santander, Chocó, Cauca y Valle fueron 8 departamentos los que compitieron durante 5 días por este campeonato nacional, el cual entregó cupos a Juegos Paranacionales y de paso servir para seleccionar a los jugadores que estarán en el Campeonato Panamericano de Voleibol Sentado que se realizará en Toronto, Canadá. El campeonato contó con un acto protocolario, el cual se realizó el miércoles 11 de mayo, acto que contó con un desfile por parte de las delegaciones participantes. El alcalde de Bello, Carlos Muñoz, se hizo presente y resaltó la gestión de la Federación Colombiana de Voleibol por el acompañamiento y el aporte a esta disciplina deportiva. Además, agregó que Bello es una ciudad incluyente y que eventos de esta calidad tienen las puertas abiertas. Tunein Cañón Reyes, delegado de la Federación Colombiana de Voleibol, resaltó la participación de las diferentes delegaciones en este campeonato y el nivel deportivo del país de cara a los campeonatos internacionales en esta disciplina deportiva. El nivel deportivo lo podemos dividir en dos: equipos nuevos que vienen por primera vez a un evento de esta categoría y equipos que ya han estado en eventos nacionales, y obviamente equipos como Antioquia y Fuerzas Armadas, que tienen base de la selección nacional y que tienen recorrido por Egipto, por el Cuba, por Brasil, por México. Y entonces estamos buscando todo eso para ir a Río de Janeiro 2016. El campeonato concluyó el domingo 17 de mayo, donde las delegaciones de Fuerzas Armadas A y Antioquia disputaron la final del campeonato. Fue un emocionante partido, el cual terminó 3-1 a favor de Fuerzas Armadas, quienes retuvieron el título ante un aguerrido seleccionado antioqueño. El tercer puesto fue para Córdoba, quienes vencieron a Santander por 3-0. Bueno, venimos aquí a Antioquia a representar el equipo de Fuerzas Armadas. Vimos que Antioquia tiene un equipo competitivo que nos llegó a complicar el partido con un set, y gracias, afortunadamente ganamos el partido del encuentro. Estos eventos nacionales e internacionales que venimos trabajando en nuestra secretaría nos sirven para fortalecer nuestros procesos deportivos y recreativos, para promocionar el deporte, masificación del deporte, sensibilización del deporte y el desarrollo del deporte bellanita. Grandes experiencias de vida y un alto nivel deportivo es lo que dejó este campeonato nacional de voleibol sentado, vivido en un municipio incluyente como lo es Bello, una ciudad educada y competitiva.